Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pablo González Hernández, alias La Muerte, intimidaba a los habitantes del cantón Zapotitán. La Libertad, jactándose de tener el control de la zona en sus redes sociales, mostraba las armas que tenía bajo su poder con la que cometía delitos en contra de los salvadoreños. Nuestra policía rural lo capturó y mientras nuestras indagaciones avanzan, será procesado por agrupaciones ilícitas, pasará décadas en prisión y ya no hará más daño a los salvadoreños. Estos peligrosos criminales están bien armados y son bien peligrosos. Esto quiere decir que estos delincuentes todavía no se terminan aquí en El Salvador y siguen activos. El régimen de excepción sigue activo, capturándolos en la mañana, en la tarde y en la noche. Voy a seguir con más información. Amigos y amigas, la Policía Nacional Civil de El Salvador informa que en Nahuizaco, Sonsonate, capturaron a otros tres terroristas. La pandilla MC-13 se trata de Manuel de Jesús López García, alias Little One, palabrero, gatillero y extorsionista Eric Eduardo Rodríguez López, alias Negro, gatillero y poste de la pandilla Elvira Elizabeth García Cristales, hermana de Little One y compañera de vida del Negro, se encargaba de proporcionar alimentos y refugio a los pandilleros. Estos terroristas ya no amedrentarán a la población y pasarán décadas en la cárcel. Como pueden ver, amigos y amigas, las capturas siguen, no se detienen aquí en El Salvador. Este país estaba lleno de estos criminales, estaban por todo El Salvador. Los expresidentes que estaban antes le tenían miedo a estos criminales. Ellos dejaron que el país se llenara de pandillas y que se armaran. Ahora estos psicópatas quieren evolucionar a guerrilleros, enfrentar al gobierno del Salvador. Ya se están haciendo incautaciones de armas largas, están haciendo operativos en los cerros donde están perdiendo la vida varios pandilleros. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. En la colonia Florida, Tecapán, Usulután, ubicamos a 6 sujetos, dos menores de edad perfilados como colaboradores de la MC-13 que trataron de darse a la fuga. Incautamos un corvo, dos binoculares, dos sondillas y celulares, entre otras cosas. Fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Guerra contra pandillas. Esta guerra contra estas estructuras criminales siguen aquí en El Salvador. Todas las pistas apuntan a que estos criminales son postes de los mareros. Tienen hasta binoculares, sondillas y teléfonos celulares para informarles de presencia policial. Estos criminales van para la cárcel, tienen que estar encerrados. También informan de la presencia de personas de otras zonas para asaltarlos. Muchos les han quitado la vida por culpa de estos delincuentes. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.